definirlo, si no fuera tan vergonzoso y ridículo y triste para la Argentina, sería gracioso, ¿no? Esto que vamos a ver. Sería parte de un buen cómic, ¿no? ¿Lo va a denunciar el colegio de abogados? Sé que es menor, ¿no? Son los dos abogados, ¿no? Yo no sé si Grabois está matriculado. Patético. ¿Sí? Patético, vergonzoso. Ahora degradante. Ahora vamos a... Tengo varios a hablar. Mirá, la ladrona sos vos. Además, como abogada sos berreta. ¿Estás triste porque se te rompió el negocio? Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos políticos a cambio de una bolsa de comida, Grabois. Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Al pingüino se lo comió el león. Chau, cuca, ladrona, kirchnerista, macrista, masista, mileísta. Todo lo que fue Grabois, ¿no? Menos, menos mileísta. Porque de Macri estuvo cerca en su momento. No, pocas veces, muy bien. Cuando yo vi en el pase tuyo con Eduardo, a Cristina diciendo, preguntas van a responder, usted dije, ese es Grabois. El chanta Puffy, nivel Dios, chanta nivel Dios, que se lleva todo el mundo por delante. Sí, perdón. A medio mundo que también se deja llevar por delante. Ah, sí, bueno, como los tres jueces. A, bueno, a mí me sorprendió. Hace rato que te vengo diciendo, yo no me sorprendo por la maldad de los malos, sino por la inoperancia, la ineptitud y la candidez. La negligencia de los buenos. No, la candidez, yo, a ver, a esta mujer, a esta señora. Ah, no, no, en general, A esta mujer no le veo nada de cándida, todo lo contrario. La abogada del Estado. No es, a mí me importa, si ella quiere pelearse con Grabois, después en la puerta de tribunales, al mejor estilo cuca, me importa tres belines. Ahora, hoy representó al Estado argentino. Y otra cosa, es cierto. Los jueces, los camaristas. Patético. Señores jueces, por favor, no degraden simbólicamente la justicia. Espera, ¿puedo hacer una pregunta en ese sentido? Y se la vamos a preguntar a Cunio Olivarona, que ya está llegando, ¿no? ¿Vos recordás que tampoco los jueces... frente a la causa Vialidad le respondieron a Cristina? Y después yo hablé con Diego Luciani y con algunos jueces. Digo, ¿por qué no le respondió? ¿Por qué no se pararon? Y dijeron, no, usted, no sé, se está extralimitando. La respuesta de uno fue porque no queríamos subir el nivel de locura. Pero no es comparable. No, claro, no es comparable. Decir, no es comparable la instancia procesal. Claro. Acá, no está acusado, Grabois, de nada. Gabriel Yesi lo explicó perfectamente. Primero, no era el lugar para hacer este tipo de audiencia. No era el lugar. No era el lugar. No era una sala de acuerdo. Era justamente, de antemano, una sala de riña. Eso iba a ser una sala de riña. Se lo ponen a Grabois. ¿Ves la actitud, la actitud corporal del Che Guevara, este simulacro, sí, de Che Guevara? Trucho. Le dijo bien Che Guevara. Algunas cosas que se dijeron no son mentiras. Estaban amedrentando gestualmente. Sí. Porque, señores jueces, lo simbólico importa. Sí, total. Lo formal importa. Lo deberían saber ustedes. Se los estaba llevando por delante. Gestualmente, verbalmente. Lari me decías eso, ¿no? Si sí, lo podemos ver. El momento brutal. El cruce delante de los jueces. La imagen habla por sí misma. Bueno, es muy importante para después analizarlo, ¿sí, Esteban? Sí. Sí, dale, obvio. Si hubiesen vencido 4 millones de litros de leche, no se hubiesen entregado, y si lo prolongamos al resto de los alimentos, bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el marco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionario, lo va a decir mejor mi colega, pero del incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Después habrá que deslindar quién es más culpable y quién es menos culpable.
La señora doctora Leila habla de militantes del hambre. No sé si se refiere a los militantes que estaban cuando ella era funcionaria kirchnerista, cuando era funcionaria de Alberto Fernández, cuando era funcionaria de Macri, o ahora que es funcionaria de La Libertad Avanza. Yo no soy ningún militante del hambre. Yo he combatido toda mi vida contra el hambre. No sé este señor de Conin, que es una organización totalmente opaca. Silencio. Calladito. Te estás excediendo. Yo no los interrumpí. Cuando decían que era militante del hambre. Bueno, decían, pues nos falta ese respeto a la cámara. Si querés hablar sobre mí, lo hacemos afuera, no en este lugar. Entonces hablemos afuera. No faltes el respeto a los jueces. Si querés hablar sobre mi persona, lo hacemos afuera. No, voy a pedirle por favor, señores jueces. Le pido un favor. No, yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir, limítese. Yo le vuelvo a preguntar, ¿vale interrumpir al otro? Doctor Grabois, limítese al motivo de la apelación. Yo le hago una pregunta, ¿vale? ¿Va a interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Limítese al motivo de la apelación. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez, ¿va a interrumpir al otro? No puedo preguntarle a un juez. Ah, ¿no? La audiencia la dirige el presidente del tribunal. Le pregunto al señor juez, ¿vale preguntarle al otro? Es lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, ¿vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada? Voy a seguir con mi exposición. La indigencia se duplicó durante este gobierno, además de duplicarse la indigencia en términos reales, porque la señora no sabe contar la inflación, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Qué triste para... los jueces, ¿no? Qué triste, ¿eh? Ah, pero triste. Primero, qué maleducado. Y para, y el toma y daca y la funcionaria del Estado diciendo, papá, qué vergüenza. Sí, pero ¿qué? ¿Los jueces estaban asustados? ¡Qué vergüenza! Imagínate, yo vi una audiencia. Primero, Grabois no estaba acusado, es la gran diferencia con Cristina en ese caso. Acá es una conciliatoria entre Grabois, ¿sí?, y el Ministerio de Capital Humano representada por Leila Yani. Son camaristas, sí. Fará, bueno. Irursun y Boyko. Sí. Camaristas federales. ¿Pero qué tenían que hacer? Tenían que escuchar. No, primero respeto. Claro. Primero respeto, che. No era una. Doctor Grabois, no grite. Exacto. Pero además, sí, doctor, primero se sientan, los escuchamos. Sí. Se da vuelta y le dice a la pareja, Chito, vos callate, déjame terminar, Grabois. Y a los jueces, no, déjame terminar. Simple. Me pide, mirá, señores. Le da orden, señores. Si sigue la audiencia en estos términos, nos vamos a levantar. Así, en estos términos no sigue la audiencia. Sí. Señor Grabois. Pero además, porque no sé, porque todo es filmado. Todo está visto. Hoy está todo visto. Sí, está claro. Todo filmado. Bueno, está, yo me todo pregunto, accesible. ¿Era correcto que se firmara eso? No lo sé, Luis. No, bueno, pero es una pregunta. Pero por eso yo tampoco lo ¿qué sé. ¿Qué dice el protocolo? Vos estabas dentro de la audiencia, ¿no, Camila? Sí, que grabé yo, ¿no? Ah, ese video. Sí. ¿Y vos estabas? ¿Y había muchos periodistas en la audiencia? Éramos 3 o 4 periodistas. Ah. Algunos estaban grabando audio, otros estábamos filmando. Y hay una parte que tampoco se ve en este video, que es al principio. En realidad, los jueces al principio parecen querer instaurar un orden que después se desvirtúa claramente, porque Leila Yani comienza su argumentación sobre la apelación que hicieron. Esta audiencia no era de conciliación, sino en realidad era para que Yani... Está bien, Camila, pero ¿cuándo se empieza a desvirtuar? Es importante que está contando. Pero pará, no era de conciliación, ¿cómo está eso? No era de conciliación, sino que era para que Capital Humano argumente la apelación que hicieron a la decisión de Casarelo. ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque Grabois no tenía ninguna necesidad de estar ahí. Claro. Grabois va para hacer este show político, no era una audiencia de conciliación. Perdón, no, pero ¿quién lo habilita a Grabois a que vaya? Que es el denunciante. ¿Pero quién lo habilita? Vos decís, podría... No. Los camaristas podrían haberle dicho, usted no puede entrar acá. ¿Tiene derecho a Grabois a ir? Como denunciante tiene posibilidad de atender la audiencia, no es necesario en absoluto. Por eso ya desde el principio la cosa parecía caminar hacia allí, porque claramente había una predisposición de ambas partes a entrecruzarse de esta manera. Al principio Leila Yani comienza a hacer su exposición, su argumentación, y ya no pasan 10 segundos que la interrumpe uno de los jueces y le dice... Limítese a argumentar la apelación, pero después se desvirtúa todo muy rápidamente. Pero acá, si me permiten, hay una cuestión de fondo gravísima. ¿Cuál? Que el Grabois logra con esto arrastrar al gobierno al lodo de Grabois. Claro, sí. Porque Grabois es el que hace una denuncia que dice, tienen alimentos que se están por vencer. De ninguna manera, no hay alimentos que se están por vencer. A ver, se estaban por vencer. Luis, durante todo el día yo he visto, Luis, pelado a todos, ¿no? Sí. He visto los camiones del ejército y hemos estado
todos los canales, bueno, filmando... Cinco camiones de filmando cinco camiones del ejército pasándose los, vamos los miembros a mostrar, del ejército vamos la leche. A mostrar hoy una información exclusiva, la va a mostrar Camila, sobre la fecha de vencimiento. Está bien, pero muy pero, importante. Pero quiero llevarte no, pero es muy al importante. Símbolo. Está bien, pero quiero llevarte al símbolo. ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Silicon Valley, la inteligencia artificial o... no haber podido repartir leche, tener que acudir al ejército claro. Y hoy hacer un operativo un operativo visible para déjame ver cómo decirte. El ejército y además que los leche. Camiones ni siquiera iban llenos, te diste no, cuenta. Pero hiciste una pregunta, sí, déjame responderte, Pablo, sí. Déjame responder. El gobierno tiene que explicar por qué no entregó los alimentos en tiempo y forma. No explicárselo a Grabois. Que es el un mega chanta. Sí, no, pero. No explicárselo. Grabois te obligó a. Y bueno, pero si hizo la denuncia, se lo tiene que explicar a Grabois. No, pero no, explícáselo a la sociedad. Explícaselo está bien, pero. Eso es lo que corresponde, ¿no? Sí, está bien, pero en este caso Grabois hace la denuncia y por eso se da esta situación. Y además, vos sabés lo que me gusta. Yo tengo un pleito judicial con Grabois, vos también. Sí, sí. Ahora, en este. Bueno, pleito judicial lo tiene, qué sé yo si tiene un pleito. Para mí es un mentiroso. Bueno, que tira bueno, carta no importa, de documento bueno, por está todos bien, lados. Está bien, no importa. Pleito judicial. Tiene un pleito. En la cabeza bueno, con el mismo. Tiró un dardo envenenado que en ese punto era certero. ¿Qué iba a hacerle? Yo no puedo negar la. Y sí, Luis. Pero a ver, que la leche no la había contado no, el gobierno. Pero te eso lo acabo es cierto. De decir, Esteban, te lo acabo de decir yo. Mal, eso mal. Tiró dardo envenenado. Pero a ver, pero ¿a quién hay que rendirle cuenta? ¿A este tipo? No hay que rendirle cuenta. Hicieron mal. Tendrían que haber informado. Tienen problemas de gestión pero en el para gobierno. Ese es el tema político. Vos decís el tema político. En el tema político no hay duda. ¿Quién es Grabois para estar pedir? No representa absolutamente a bueno, nadie. Bueno, pero Camila acaba de decir... Pero Camila acaba hay un decir que no judicial. Podía... Pero Camila acaba de decir que no tenía por qué estar no en la audiencia. No era necesario. No tenía obligación de estar en la audiencia. Podía asistir, pero no estaba obligado a hacerlo. No era necesaria su participación. Mira, claramente tenemos va a muchas cosas para hablar con el ministro de Justicia que ya está acá. Pero una de las cosas que le vamos a preguntar, porque conoce los tribunales, la justicia federal, es qué correspondía y qué no correspondía. Y por qué los jueces no respondieron, y si Grabois tenía que ser así. Y la respuesta también de una funcionaria del Estado. Pero ¿qué me decía? ¿Sabés que es importante acá el rol del doctor Ricardo Gil Lavedra? ¿Por qué? Ricardo Gil Lavedra es el presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Juan Grabois es abogado de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta ¿es actitud, abogado? Sí, sí, sí. ¿Tiene es, matrícula? Sí, sí, ahora te lo voy a mostrar. Ah. Sí, y te voy a mostrar la dirección también. Mira, ahí la tenés. Ver, sí. ¿Tiene Juan matrícula? Juan Grabois, ver, abogado, matrícula. Tomo folios. No, pará, no me digas que... No, me voy. Chao. Bueno, acá tenés Juan Grabois, tomo 109. Acá la doctora Dolabjian me va a corregir. Folio 944, está matriculado en el año 2011, quiere decir que ejerce la profesión desde hace muchos años. Es decir, abogado matriculado. Quédate con este dato y con otro más. El domicilio legal de Juan Grabois es el de todas las cooperativas, sí. Donde chao, funcionan. Bueno. ¿Cuántas cooperativas, Camille? No, pues según el recuento. 29, quiso, yo te lo digo yo, sí, para. 29 cooperativas. 28, creo que eran 28, es una propiedad. Del Estado, sí, está bien, ocupada por Grabois. Espera, no te precipite con esto. Vamos al tema legal. Es abogado y está matriculado. Para el día. Está ante tres jueces. ¿Sí? Okay. ¿Es pasible de ser sancionado por la inconducta que tuvo ante los magistrados? Bueno, lo tiene que resolver el Colegio Público de Abogados. Perdón. Yo simplemente por razonar. Sí. Si quien tenía la autoridad en esa audiencia no lo puso en orden en su lugar... Bueno. Sí, pero hay un tribunal de disciplina del Colegio de Abogados. Está ¿sí? bien, pero... Claro. Yo, claro. A mí me preocupa enorme esta imagen... De la justicia humillada, decís vos. Hoy la ha visto todo el país. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Esta imagen la ha visto todo el país. Si esta es la justicia argentina, yo imagino los inversores, a ver si es que los hay, ¿no? Imagino los inversores. Che, vamos a poner plata en la Argentina. Sí. ¿Cómo está el Congreso? Todavía no le dan una sola ley al presidente. ¿Cómo está la justicia? La justicia avasallada por un pseudo Che Guevara que lo lleva por delante a tres camaristas. Ah, muy bien, listo. La seguridad jurídica, bien, gracias. Bueno. Listo. Ver, no están las leyes, sí. Todavía. Entonces, es grave. Está bien. Es grave. Yo te puedo mostrarte la pelea del pasillo, porque tiene muchas lecturas. ¿Eh? Yo la vi una vez. Importa quién la empezó, qué es lo que dice. No vale decir cualquier cosa, aunque sea una pelea de pasillo. No vale. Ni en el Palacio de Tribunales, ni en la puerta de tu casa, ni en ningún lado. Ponela. Saludos de Dios en vano, Grabois.
Tuviste con Alberto, tuviste con Macri, tuviste con Cristina, tuviste, la ladrona sos vos, y además como abogada sos perfectamente, yo estoy contento, pero ¿sabés cómo se la... Andá a reclamar al fuero comercial tu negocio. Quedaron chiquititos. Se rompió. Deja de extorsionar gente. Muy chiquititos quedaron. Mandándolos a contactos políticos, sacando una bolsa de comida. Escúchame, ahora te pones un león. Antes te ponés un pingüino. Tenés un pingüino tatuado y un león en la cadera. El pingüino se lo comió un león, boludo. No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. ¿A cuántos convocaste? Das lástima. ¿A cuántos convocaste? Chau, Cuca Ladrona. Te quiero escuchar, Esteban. No, el gobierno no se puede poner a la altura de este Barra Brava. Y esta mujer representa al gobierno, es funcionaria del gobierno, no se puede poner a la altura de este prepotente, este tipo altanero y demás. Al responderle, al seguírsela y demás, se pone a la altura. El gobierno no se puede poner a la altura de Grabois. Punto uno. Punto dos, ¿sí? en mi barrio, discúlpenme esto, la actitud de Grabois hacia una mujer es de cagón. Perdónenme que lo diga de esta manera, bajo ningún punto de vista se puede vilipendiar a una mujer de esa manera. Digan que el INAI está cerrado, porque si no habría un montón de denuncias. Le dice un montón de cosas mientras la doctora Gianni se va, absolutamente fuera de lugar. Si la doctora Gianni está matriculada en la Ciudad de Buenos Aires, también debería ser pasible de algún tipo de sanción. ¿Sí? Porque no puede, y no puede actuar así dentro de los tribunales frente a la justicia. ¿Puedo agregar algo? No puede. Tengo un dato confirmado por el Colegio de Abogados. Dale. Gianni en este momento no tiene la matrícula habilitada. A fecha 4 de junio, Leila Gianni, de Leila Daniela Gianni, no tiene la matrícula habilitada. Entonces, ¿pero cómo? Porque ¿no? firma Romano, el abogado de verdad. Por eso cuando firma, Romano firma con matrícula y Leila Gianni firma como subsecretaria legal. A mí me pareció un papelón. A mí me pareció un papelón de Grabois. Está perfecto. Y ahora, ministro, perdón, ministro, buenas noches. No, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que está perfecto entonces los roles, para que no se pongan en dudas cosas que no son. A ver. Si la parte es el organismo público y ella es la representante, el quien actúa es el asistente legal de ella, o sea que no existe ninguna habilidad, puede ser ingeniera también. Y de todas maneras, lo que vale es el patrocinio legal letrado del abogado. O sea, puede representar al Estado aún no siendo abogada. Exactamente. Entonces, es correcta la posición, el rol. Es legalmente admisible. Sí. Ella va como representante del rol que ocupa en... Sí. En doctor, Mariano. ¿Y a usted le gustó la actitud de su colega? Mira, te faltó decir algo. A ver. El mismo Código Civil te autoriza ante un agravio a reaccionar. Es decir, existe un límite de reacción. Vos podrés decir, otra persona se queda callada, otra persona reacciona. Yo te digo la ofensa que blandió... no sé cómo se llama, de Barba, es absolutamente ofensiva. Entonces entiendo, conforme la ley. De Barba es Romano, es el abogado de gobierno. Bueno, no. Grabois. Y Grabois a mí me denunció, por ejemplo, porque dice que yo intervine en esta audiencia, no sé ni quiénes son los jueces. Los jueces son Irurzun, Boyko. Y Fara. La sala 2. Bueno, sala 2, Camarita exacto, Federal. Exacto. Uh-huh. Yo hace 6 meses que no lo veo, 7. Uh-huh. No tengo ni idea. Y me denuncia porque yo hice un pacto para que falle en determinado uh-huh. sentido. Ahora, pero ministro, está bien. ¿Le podemos mostrar brevemente lo que pasó en la audiencia? Hay una gran pregunta. Los jueces que representan al Estado, una parte del Estado argentino, ¿podían bancar esta humillación? Aunque sea un poquito, para que luego el ministro responda. La indigencia se duplicó durante este gobierno, además de duplicarse la indigencia en términos reales, porque la señora no sabe contar la inflación, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Mintieron como el lobo de Capelucita Rosa. Primero, el señor Franco, que no había alimentos. Cuando fue la inundación de Bahía Blanca, no hay alimentos en los depósitos, dejaron todos los depósitos sin alimentos. Segundo, los alimentos se están repartiendo. Tercero, los alimentos eran para emergencias climáticas. En todos los contratos decían que no era para emergencias climáticas. Acá los intendentes dijeron que le hicieron el pedido formal a Petovelo para que les entregue los alimentos para emergencia. ¿Sabe? Por favor, señores jueces. Le pido un favor. No, yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir, limítese. Yo le vuelvo a preguntar, ¿vale interrumpir al otro? Doctor Grabois, limítese al motivo de la apelación. Yo le hago una pregunta, ¿vale? ¿Va a interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Claro,
limítese al motivo de la apelación. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez, ¿vale interrumpir al otro? Usted no puede preguntarle a un juez. ¿Ah, no? La audiencia la dirige el presidente del tribunal. ¿Le pregunto a usted, señor juez, ¿vale preguntarle al otro? Es lo mismo que... A ver. Muy bien. Entonces, ¿vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada? ¡Ey! Y no golpee la mesa. ¡Ey! ¡Ey! A mí resulta una imagen patética. ¡Epa! ¡Epa! Una imagen patética de la justicia. Tres camaristas federales avasallados por un violento, por un... pendenciero. Ministro, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué les cuento cómo piensan muchos jueces. Primero, tienen que saber de quiénes se tratan. Martín Irursun tiene una vida judicial de prestigio. Sí, el señor presidente que hablamos ahí. Llevó causas cuando era juez federal. Fue primero juez de instrucción. Sí. Yo fui secretario de él en alguna ocasión. Después fue juez federal del Juzgado Federal, creo que el 5. Sí. Después lleva más de 30 años de camarista. Sí. Y es un juez muy prestigioso, presidente de la Cámara Federal. Sí. Los jueces muchas veces lo vieron... En el juicio oral de Cristina. Sí, sí. Los jueces muchas veces optan, Pablo, por no reaccionar, para no motivar una posterior recusación o inhibición. Pero esto no es un juicio oral y público. Y los jueces... Pero esto no es un juicio oral y público. No, pero es lo mismo, es una audiencia oral y pública. ¿Lo pueden recusar? Inmediatamente, en el mismo acto lo pueden recusar. Perdón, ministro. Si el presidente de la audiencia... no puede poner orden en la audiencia como corresponde. Tiene el temor de poner orden en la audiencia. No me refería al caso concreto. Vuelvo a repetirlo porque tal vez no fui claro. Yo dije muchas veces, como en el caso de Cristina, él lo vio enseguida, los jueces optan por decir, no voy a reaccionar, tal vez después decidan sacar testimonios al Colegio de Abogados, para que intervenga. Esperemos que lo haga. Con la última ley de reforma, los jueces no sancionan directamente. Lo pongo al revés. ¿Quién le va a poner límite a este tipo? La ley. Los jueces, el Colegio de Abogados, por ejemplo. Yo no estoy viendo que le ponga mucho límite. Y en este caso puntual nos llama la atención porque lo que sabemos es que es una audiencia para fundamentar la apelación que hizo Capital Humano en relación a la decisión de Casanelo de informar sobre el destino de los alimentos. ¿Por qué expone Grabois? Bueno, debe revestir, te lo digo, no conozco la causa, pero te digo el rol. O reviste el carácter de parte... o parte querellante que le da derecho, o la nueva ley de víctimas te autoriza a quien se considere víctima de cualquier hecho a participar en este tipo de audiencia. Bueno, y ministro, ¿y la actitud así también un poco pendenciera de la representante legal de Capital Humano? Yo no la vi pendenciera. Es una persona que tengo entendido que trabaja muchísimo, ha hecho muchísimas denuncias, ha averiguado muchísimo y lo que ha recibido son agravios de los cuales reaccionó conforme lo autoriza la ley frente a un ataque ofensivo de una persona. Es cierto que presentó, 20 denuncias, muchas de ellas vinculadas con lo que estamos hablando ahora. Presentó 20 denuncias y puso la firma a ella. Eso es indiscutible, ¿no? Ahora, también es discutible que parecía una... era una pelea de barra brava, ministro, perdón, yo sé que usted... Yo creo que pelea de barra brava bastante más que eso. Yo no sé si participaron o vieron alguna, pero es bastante más que eso. No, lo que veo es, obviamente, que es gente agresiva por parte de Grabois, y hay vehemencia en ambos, y la vehemencia está permitida. A mí me parece que la ofensa parte de Grabois contra la pobre mujer que está cumpliendo su rol y defendiendo en el marco del derecho. La posición de Casanelo, que fue muy discutida en el sentido de que él le pide al gobierno trazabilidad, datos sobre el estado de los alimentos, si se repartieron o no. ¿Es correcto o no es correcta, ministro? Mira, no conozco la causa.